¿Cómo miraban a la cámara muertos de miedo? Mahir, fuiste demasiado lejos esta vez. Sí. Dime una cosa. ¿Nunca has sentido miedo de que te atrapen? Ay, jefa, ¿qué no me conoces o qué? ¿Crees que podría pasar eso? Jamás me he puesto en peligro. Somos iguales, Mahir. Porque nunca oprimes el botón de acción. Pero dime. Pues claro. Pero mira, es fácil. El plan fue como te dije. No encontré ningún incidente. Primero reuní todo el equipo. Por ejemplo, etiquetas, tapones, botellas, matraces. ¿Matraces? Sí, matraces. Todo lo... ¿cómo? Sí, matraces. Es decir, esos que se usan para la destilación de alcohol y cosas como esa. Son como frascos de vidrio. Está bien, no importa, olvídalo ya. Pedí que me mandaran todo el equipo. ¿Está bien? Pedí el envío, el día y la hora. A Hackman Cosmetic por medio de Carar Cargo, la empresa de mensajería. Y cuando llegó el momento de entregar las cosas, todo estaba equivocado. Señor Mejet, ¿usted pidió esto? Compré todo el licor de maíz de las tiendas en los barrios pobres por todo Estambul, todo lo que había. Luego empaqué todo y lo envié al mercado de Tekmeli, a nombre de Hackman Cosmetic, mediante esa mensajería. La empresa Carar Cargo. ¡Sí! Sí. Y también, para hacerlo más convincente todavía, tomé algunas botellas de licor de maíz y las cambié en las repisas de ese mercado. Pero eso no fue el riesgo con la policía entonces. Porque luego les envío un correo electrónico sin nombre ni firma avisándole a la policía. Y entonces terminé la operación como se debía. ¡Bien! Sí. Y así, la policía irrumpió e hizo los arrestos en Hackman Cosmetic y en los mercados Tekmeli, justo cuando entregaban los paquetes. ¡Eso es! Y ahí, lo interesante realmente comenzó, para haberlo visto. ¡Quietos todos! ¿Pero qué es lo que pasa? ¡Todos contra la pared! ¡Rápido, policía, las manos arriba! ¿Qué sucede? ¡Contra la pared! ¡Las piernas! ¡Vamos! ¡De espalda! ¡Rápido, no se mueva! Pero, oficial... ¡Vamos, camine! Sí, y entonces el resto ya fue muy fácil. Pobres infelices. Creo que era el cumpleaños de uno. Se reunieron en un bar todos. Estaban a punto de apagar las velas y entonces Tikili Bombi los esposó la policía y les decían, ¡camine, las apagan en la cárcel! Mahir, creo que te voy a dar un gran beso. ¿Un beso? Voy a darte un beso en la frente, ven. Oye... Bien, ya. eres un genio. Está bien, ya. Gracias, ya entendí. Estamos hablando de negocios. Ya, por favor, no divagues. Está bien. Maldición. Oye, jefa,
Estás en deuda conmigo. ¿De qué estás hablando? Tienes que decirme. ¿Qué te hicieron esos infelices, jefa? Ellos me golpearon. Fue un ataque en un callejón oscuro. Siguiendo órdenes de Sam. Me golpearon tan fuerte. Tan fuerte que no pude levantarme. Hasta el día siguiente. No sé. Siempre me lo he preguntado. Pero desde ahí aprendí que confiar en un hombre trae consecuencias. Jefa, por favor, no seas filosófica conmigo. Di el por qué. ¿Por qué te golpearon? Hola, Karim, ¿cómo estás? Hussein se va a divorciar, pero el proceso es muy desagradable. Mucho. Y quiero que el nuestro sea muy diferente. Quiero que lo hablemos, sin gritar, que sea civilizadamente. Está bien. Cuando le dijiste al abogado que... pensé que... está bien, está bien. No necesitamos abogado. Lo podemos hablar, como siempre lo hacemos. Por cierto, tengo noticias. Pero ven, vamos adentro. Vamos. Te manda a saludar, Mehmet. Y hay otras noticias. Zeynep insiste en que la policía tiene los documentos. Mi hermano no la toma en cuenta y sabe que ya no puede chantajearnos más con eso. Ayer se fue de la casa y se llevó a la niña con ella. ¿Cómo conseguiste los documentos? ¿Por qué insisten que la policía los tiene? Voy a decírtelo. Siempre he tenido unos amigos policías. Los veo de vez en cuando en Facebook y nos saludamos. Nunca me niegan nada. Cuando les pido algo, toman sus vehículos oficiales y van a registrar. Hacen redadas y arrestos. Y así fue con Zeynep. Fueron, tomaron los documentos y me los dieron de inmediato. ¿Crees que eres muy graciosa? ¿Y tú? Llamada de Feliz. ¿Feliz? ¿Dónde demonios estás? ¿Qué te pasa, Feliz? ¡Estoy preocupado! Ah, interceptaste a Zeynep con ese ayudante tuyo, Mahir, ¿no es así?
La obligaste a que te diera los documentos y luego llegó diciendo que la policía había cateado la casa, ¿me equivoco? Exactamente. ¿Qué clase de vida estás llevando con ese hombre? Entraste a la oficina de Buffy de noche, interceptaste a Zeynep y quién sabe qué habrás hecho. Moriría si te dijera. Sería demasiado para ti. Tu investidura de príncipe no soportaría lo que yo diría. Desde Berlín yo ya sospechaba lo que me enfrentaría contigo, pero me engañaste. ¿Quién engañó a quién, eh? ¿Quién engañó a quién? ¿Quién hizo que me vistiera de novia y luego me abandonó en el hotel? ¿Quién empezó con esto? Julia, no empecemos. Hemos hecho mucho por esta relación. Los dos nos hemos esforzado. Compartimos la cama. ¡Criamos a un niño! Tienes razón. Y entre otras cosas, nos tomamos fotos con otras mujeres. Nos emborrachamos y llegamos a la casa con nuestras exnovias. Nos decimos que somos los padres de Mehmet. Y luego se lo llevamos a una viciosa solo porque lloró o me equivoco. ¡Cállate ya! Tú me has mentido muchas veces. Tomaste a Mehmet, reuniste a mi familia y apareciste meses después. ¿Vas a decir algo más? Sí, Kerim. Voy a... ¡Ah! ¡Kerim! Ven, vámonos. Vamos adentro. Gracias. Vaya, esto es muy elegante. ¿Cómo es que Feliz está aquí? ¿Qué estará tramando ahora? En buen momento. Ya ordené la cena. Te quedarás, ¿no es así? Sí. Pero es que, la verdad, pues no pensé que esto fuera tan elegante. Y no me puse traje o algo así. ¿Vuelvo después? ¿Qué tonterías dices, Mahir? Entra ya. Anda. Nurgul, mi hermana. No la conocías, ¿verdad? Creo que no. Soy Mahir. Mucho gusto. Igualmente. ¿Y qué? ¿Cómo estás? Bien. Estoy bien. No te pregunto a ti, porque te veo excelente. ¡Ciérrala deprisa! ¿Qué? ¡Espera! ¡Espera, Julia! ¡Kerim! ¡Kerim! ¿Qué es esto? Aléjate, te puedes cortar. Aléjate. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Pues, ¿qué más? Dejaste platos y se rompieron. Cuando una persona sufre, no le importan los platos ni nada. Disculpe, señor Kerim. ¡Ay! Deja de gritarme. Ve para allá. No sé por qué sufrías tanto, pero vete. Te vas a lastimar. Fuera. ¡Kerim! ¡Kerim! ¡Kerim!
Kerim, por favor, ven aquí ya. Está bien, ya vine. Espera, ¿dónde hay velas? Tiene que haber. ¿Y me preguntas por qué estaba sufriendo? ¡El mundo se está cayendo sobre nosotros! ¡Que ya deja de gritar! Hazte a un lado, déjame ver. No tengas miedo, voy a encenderlas. Yo no tengo miedo, querido. Pero es un trauma que tengo desde niña. No dejas de hablar. ¿Cómo hablas en verdad? Toma, ahora vengo. ¿A dónde vas? A encender la chimenea. No, no te vayas. No me dejes aquí sola. No me voy a ir. Hay leños suficientes aquí. ¿Qué pasa, Julia? ¿Qué pasa? Varios días, Feliz. Un poco más. Varios días. Te llamé. Gracias. No contestaste. Que tengan buen provecho. Muchas gracias. Estaba muy preocupado. Iba a decirte que no había problema, que podías regresar a tu casa ya, pero no pude. Imaginaste todo eso, Feliz. ¿Entiendes? Las drogas. Fue eso, fueron las drogas. Yo no lo creía, pero lo dijo el doctor. Que todo estuvo en tu mente, lo inventaste todo. Yo entré en pánico. Creí que sí habías matado a ese hombre. Luego llamé a la clínica para informarte y ya no estabas. Me dijeron que unos hombres habían ido por ti y que ya no estabas. ¿Qué pasó, Feliz? ¿Eh? Quería ver cómo estabas, qué había pasado. Estaba preocupado por ti, pero nunca contestaste el teléfono. ¿Qué estabas pensando, Feliz? ¿Cómo pudiste hacerme eso? Estaba muy molesta. ¿Por qué, Feliz? Dilo. Porque nunca más volviste a Berlín. Escúchame, te voy a... Mira... ¿Me entiendes? Yo renté el auto. La policía me buscaría. ¿Y qué iba a decirles? Es que yo tengo una amiga que arrolló a ese hombre y luego se fue a Berlín porque yo le di el auto. ¿Iba a decir eso? Yo también tenía miedo. Estaba tu pasaporte, tu identificación. Iban a encerrarme por eso. No quise exponerme a eso. Pensé que sí lo habías matado. Estabas llorando. Yo lo creí todo. ¿Qué están haciendo? ¿Eh? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué esta cena, esta ropa, todo? ¿De quién es esta habitación? ¿Por qué están aquí? ¿Robaste un banco? ¿Te casaste con un príncipe ebrio? ¡Vamos, habla ya! ¿Cómo es que está pasando todo esto? Nuestra relación. ¿Estamos casados o no? ¿Mi bebé es mi bebé o no lo es más? ¿Eres una agente rusa o eres de la CIA? ¿Quiénes son los hombres que aparecen siempre? ¿Realmente me amas o realmente me odias? ¿Cuándo empiezas a enfadarte? ¿Cuándo deseas dejarlo todo atrás? ¿Qué estás haciendo? No te me acerques. Oye, yo no me fui por gusto. Kerim, basta, aléjate de mí ahora. Ya estoy alejado de ti. Hay una montaña entre tú y yo. Y este cojín. Thank you.
viste? ¿Acaso no ves cómo estoy? No me dejes, ¿oíste? Erteleyim hayatta sevgilim derken olmazsa. Después de hacerte el amor, te pienso dejar. Pero antes de eso, te mataré. Ya me habías matado. Buenos días. Buenos días. ¿Hice el desayuno? Sí, gracias. ¿Vienes? Iré. Iré. Voy allá y ahora vuelvo. Asla vazgeçmedim yeni yollar aramaktan. Asla pes etmedim, yorulmadım ayakta durmaktan. Sen aksine inansan bile, sen uzağa kaçsan bile, ümidi sırtıma vurup düştüm yollara. Düşünürüm kara kara şu halimi görse annem, ak düşer saçlarına. Öptüm gözlerinden, öptüm ellerinden. Ah bu hayat şarkısı her şeye rağmen. Öptüm gözlerinden, öptüm ellerinden. Ah bu hayat şarkısı her şeye rağmen. Qué desordenado, ¿no? Uh-huh. Muero de hambre.
Inténtalo. Si me observas más, tal vez me podrías reconocer. Me confundo un poco por las mañanas. ¿De verdad? Dime, ¿cómo te llamas? Soy Julia. Julia. ¿Y tú? Soy Kerim. No me digas. Uh-huh. Mucho gusto. Igual. ¿Has estado en Berlín alguna vez? Un tiempo sí estuve. ¿Por qué preguntas? Yo fui profesor por un tiempo. No me digas. Eso es algo importante. Mi situación fue confusa ahí. Bueno, fui a buscar a mi esposo que se escapó. ¿Sabes algo? Deberíamos casarnos. Después de anoche, mi familia lo exigiría. Momento. Creo que vas muy rápido. No lo hagas tan serio. Digo, no sé. ¿No es demasiado pronto para eso? Deberíamos conocernos mejor. Y pensarlo. Bueno, ahora todavía no es hora de promesas y todo eso. Piénsalo. Ah, ¿de verdad? Pues mira. ¿Ves esto? ¿Lo ves? Voy a hacer que te lo tragues. ¡Te lo voy a incrustar en la piel! ¡Estás loco! ¡Ven acá! ¿Qué haces? ¡Kerim, quieto! ¡Ya! ¡Pareces un niño! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Ya! ¡Kerim! ¡Aléjate! ¡No te me acerques! ¡Basta! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quieto! ¡Déjame! Ya. Dame tu dedo. Vamos, dámelo. Ah, no, no quiero. Tu dedo, no Julia. Quiero ponérmelo. No, sí. No quiero. ¡Ya está! ¡Me voy a casar contigo! ¡Me voy a casar contigo! ¿Estás loco en Thank you.
Oye, ¿qué haces? Ven acá. Ven. No estaba haciendo nada malo. Quería sentir el aire. Bajaré las ventanas. Dime, en casa volverás a ser normal, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Temo que digan que se fue de aquí normal y regresó como loca, como una niña. Sí, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con tu esposa? todo bien, hermano. Justo vamos para allá. Estás en el altavoz ahora. Ah, está bien, aquí hablamos. Deberías poner baklava ahí. Sí, ah, puedo traerla. Aquí. Bienvenida, bienvenida, nuera. Bienvenida. Gracias, buenos días. Ay, mi niño. Ven acá. Mi amor. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo está? Gracias por la operación, muchas gracias. A ver, lo están aplastando ahí. Ay, madre mía. Anda. Eso, ven acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Josellín. Lo lamento mucho. Por tu hija Seren, sobre todo. Así es, descuida. Todo va a salir bien. Será una nueva vida. Todo se va a arreglar. Ya lo verás. Señora. ¿Todo está bien, amor? Todo bien. Aisel, trae la baklava. Claro, Amba, enseguida rápido. Voy. El baklava es importante. Voy ya. Perdóname, yo mostré esa foto del celular sin pensar ese día. Soy muy mala, ya lo sé. No eres mala, solo tienes que pensar. Sigues hablando de la foto, sigues con eso todavía. Este muchacho tuvo que hacer un esfuerzo con su esposa. Suheila, no le has enseñado a comportarse. ¿Qué clase de madre eres? ¿Y este niño bonito? Aisel, ¿qué pasa con el baklava? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Qué hermoso, mi niño. Aquí está, señor. Ahí bien. Listo, aquí está. Hay baklava gracias a ti. ¿Extrañaste a mamá? Te extrañé mucho, amor mío. Si acabaron de hacerse arrumacos, vengan a comer, vengan. A mí no me des de aquí, quiero de en medio. Sí, bien. De ahí. Se ve delicioso. Yo solo quiero un pedazo. Vamos a ver. Claro que sí, yo quiero ese de ahí. Tienes sí, que ayudarme a comer. Para poder dárselo. Aquí tienes. ¡Uy, qué mantequilla! ¿Te gusta? Me encanta. ¿Qué pasa? Oye, ¿podría pedirte algo? Dime. Quiero dejar de preocuparme un rato. Aléjate de las operaciones extrañas, del maniático de Mahir, de planes truculentos, por favor, ¿entiendes? Mehmet y yo te necesitamos con nosotros. Está bien.
¿Quieres ir a cenar hoy? Está bien. Entonces tenemos un trato. Está bien. Soy un hombre violento, ¿eh? Si me entero que sales de aquí, te las verás conmigo. Qué bueno que no oíste. Sí, oí. Yo te amo. Te amo. El asunto de Zeynep y su abogado se volvió complicado. Pidió dinero y acciones. Y ahora la casa. ¿Cuál casa? Donde vivimos. No tiene sentido. ¿Está a nombre de Josellín o qué? Mi papá se la dio por ser el mayor. Ay, no puede ser, porque nunca falta un problema. Bueno, está bien, no me voy a enfadar. Nada podrá arruinarnos la noche. Mira, nos pusimos ropa elegante. Además, es una cena romántica. No me molestaré. Hemos llegado. Estás hermosa. ¿Acaso te lo había dicho? Claro que no. Yo estaba esperando, pero no podías por estar hablando de Zeynep y lo absurdo de sus demandas. Bueno, te lo digo ahora. ¿Qué? Que estás muy hermosa. Te lo agradezco. De nada, amor. Tiene una limusina. Sí, pero vamos a entrar, anda. Ay, espera, quiero ver quién sale de ahí. Espera. ¿Mahir? Desde ahora, voy a estar por aquí. Te presentaré a mi hermana, Nurgul. A Mahir ya lo conoces, ¿no es así? ¿Cómo estás, Julia? ¿Mehmet creció? Creo que debe ser mucho. ¿Cómo te atreves? ¿Te atreves a hablar de Mehmet? Ya. Tranquila. Veamos qué es esto. Relájate, Julia. No tenemos por qué ser enemigas, ¿no es así? De hecho, nos veremos muy seguido desde ahora. Mira qué descaro. Mira qué... Pensé que estabas en Alemania. Ah. Resulta que no había ninguna situación que me impidiera venir. El accidente no fue lo que imaginé. Debo haber atropellado a un perro. Me alegra mucho que estés bien. Es obvio que estás bien.
después de todo lo que he gastado en Mahir, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué estás con ellas? Ni siquiera me mira. Me voy a volver loca. Ella viene a retarme abiertamente. ¿En quién se está apoyando? ¿Eh? Tengo frente a mí a la mujer que negoció conmigo antes de dar a luz a mi hijo. Me voy a volver loca.